Hola gente, ¿cómo están? Nuevo video, acá con Juaco. Vamos a hacer hoy, lo que vamos a andar haciendo es sacarle el caracol del GNC al 12, que no anda, no tiene GNC, ya le sacaron todo, pero quedó eso que es lo que último se saca. Ya arrancamos con la tóxica. Sí, hace muchos años, hace 5 años más o menos que no tiene GNC, o capaz que más. Si hay, filmate el minion año pasado. ¿Dónde? Ah, es otro minion, bueno, ahí termino. Y ese es el CBR600 de la hermana Juan. Vamos a andar haciendo eso hoy, tranqui nomás. Y sacando toda la cañería que va hasta allá atrás del GNC. Si sale todo bien, rápido, simple y sencillo. Sí. Vamos a estar estrenando la cajita. Ah, eso también. Juaco compró cajita de llave tubo. Que en el primer video lo dije y acá lo compré, güey. Ahí está. Tacheta. Linda está. Así que ahora la vamos a entrenar. Ya la vamos a cagar a bachazo un rato. Y esto va a llamar la atención, estábamos subiendo todo video de 400, pero bueno, el 400 ya se lo llevamos al mecánico para que le haga los frenos. Y esto, como no lo podíamos hacer hasta que no me lleguen esto, estábamos esperando. Así que, nada. Así que bueno, vamos a hacer una... ¿Va a cortar la rutina? Claro, una transición. Y vamos al targo, ya desarmando el coso. Bueno gente, ahí estuve sacando esto, que esto se saca, tiene una abrazadera abajo, otra acá. Y esto va ahí, con un tornillito. Este tornillito. Y ya queda afuera. Ahora es ponerlo de vuelta. Mientras tanto Pedro está allá aflojando algunas cositas más. Y esto ya queda de vuelta, después agarrarlo acá en una abrazadera y ya quedó. Ahí está Juego, está buscando la vuelta. ¿Crees que te lo suba con el gato o te da miedo? No, sí sale, sí es. ¿Qué pasó ahí? Mirá, le pegaron un balazo. No, ojalá le hubieran agarrado un balazo. ¿Qué pasó ahí abajo que está todo picado eso? Estaba andando mi viejo por un lado así. Y adivina qué había en esta posición así. Un palo. Un cortafierro. ¿Un cortafierro? Sí, ¿qué hacía un cortafierro ahí? Ya vi un cortafierro en esta posición, así. Entonces a mi viejo agarra un pozo, ¡pum! Se lo clava. ¡Qué hermoso! Le hizo coquilla en la pata, me imagino. Pero es que él sintió, viste, que escuchó ¡pum! Así, ¡ah, está cagado eso! Y pero no pasaba nada, entonces bueno. Y siguió. Y después se dio cuenta, claro. Le empezaban a entrar malos cambios. Se había hecho poronga el suelo acá. ¡Qué hijo de puta! Y ahora, bueno, hay que hacer piso. Pero pues. Buenísimo. Buenardo. Buenardiño. Buenardovich. Ya sacamos todo. Juaco cortó la electricidad. Vale, le saqué esto agarraba bueno, así. No le desaques cosas, no. Shh, cállate. Hay que solo hacerlo sonar épico. Juaco sacó la electricidad. Listo. Así que como que desarmate todo lo que... Electricidad. Y ahora hay que sacar esto. Vale, vamos a tirar a ver dónde mide. Vamos a ver dónde ponemos el teléfono, que así se me capa una poteada y después Joaquín me caga pedo. Bueno. Esto va a ser ir sacando. ¿No va a tener que tirar o se va a tener que ir acomodando? Sí, sí, yo tiro como puedo. Tira. Epa. Sí, que no, 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 no,
Puede salir más fácil. Bueno, gentuza linda, salió. A ver cómo cambia o no cambia. Cambia la vista. Sí, boludo, parece un auto de carrera. Ahí está, mirá. Qué feo, boludo. Bueno, por lo menos antes parecía que tenía el caracol de turbo, ahora no tiene turbo. Ahora no. No, ahora es mucho más cómodo. Esto, rellenarlo era re complicado. Y ahora, hablando de esto. Sí. Esto va en estos dos cositos de acá. Bueno. Ahí terminamos. Juaco puso la ¿cómo se llama? La cosita. El tachito del zapito. Ahora lo que vamos a estar sacando va a ser. ¿Cómo se llama esto? El corte de nafta que tenía. El corte de nafta. El nafta. Ahora está anulado. El día que se lo sacaron quedó así. Si estuvieron atentos con los videos. Cable choto. Ahí. Ahí. ¿Lo vieron? Y esto es sencillo, se saca. Las dos fichitas. Que como esto no tenía electrónica ni nada, lo tenía que hacer de esta forma. Entonces ahí queda esto. Y esto, mira, usa las que les conté. Que todo el auto es el la masa. Okay. Está. Ahí está. Ahora sí, un poquito más. Pasa que tiene la cámara del lado allá abajo. Que está ahí, ya está agarrado del tornillo, entonces es el negativo. ¿No? Y esto es fácil, son tres vueltas de tornillo y ya está. La van a sacar todo lo del GNC para que quede lo más. Ya quedó, ya está. Pumba. Mira, che. Ahí tenés que conectar ahí. Ahí. No, acá. Mira. Una fichita ahí. Sacá fichita sí, ahí. Sí. Y ya está, sale. Y ahí salió. Y ya que estamos, para reutilizar, agarramos la fichita. Esta es la que estaba agarrada así. Y esto iba acá. Vamos a hacer exactamente la misma, pero para este. Se queda todo facherito. Claro, para que no quede ese cable así. Tenemos un lindo cablecito. Demasiado se la vino aguantando ese cable igual, ¿eh? Sí, se la vino. Pero ese es el zapito electrónico que le pusimos la otra vuelta. Sí. Bueno, ¿cuánto duró? ¿Dos semanas? No, ya lleva. ¿Cuánto lleva? ¿Por un mes? Y capaz que sí. No me acuerdo. Sí, puede ser. Le vamos a dejar acá arriba en la descripción. No, la descripción no, le vamos a dejar acá arriba el. ¿Cómo se llama? El tarjeta me parece que figura. Bueno, le vamos a dejar el cosito, a ver, ahí arriba, para que puedan entrar a ver el primer video. A ver, mira, este era el primer video, lo pusimos con un plano porque cazaba. Y ahora mirá, la puntita que va. A ver, pará, te voy a para que no enfoque. Ahí está, ahora sí. Sí, ¿no? El progreso del canal. ¿Esto se va? Ahora falta, ¿sabés qué falta? ¿Saben que estamos buscando gente en Victoria? Un garage para alquilar. Para poder trabajar ahí y no romperle la bola a los viejos. Igual el garage es más para por si pinta la mejor. Y también sabes que estamos buscando algún proyecto Fiat en lo posible. Porque yo quiero un Fiat 147, 1, 128, 128 Europa. En lo posible con motor 1.3, 1.4. Si el 1.1 no me quejo, no me importa.
De última le sacaron el motor y le compramos otro, pero estamos buscando eso. Por lo menos que el casco y lo que es el interior del auto esté sano, que es lo más importante, porque después lo otro es cuestión de comprar repuestos, pero el interior es re difícil de conseguir las cosas. Así que si alguno tiene un dato y no piden un bolazo, porque tiene que ser algo para restaurar, lo mandan a los Instagram y lo vamos a estar evaluando. A ver qué sale. Ya quedó. Mucho más lindo. ¿Querés grabar ahí? Se ve mejor desde el lado. ¿Tocame la pantalla? Toda la pantalla. Ahí quedó. Oye. Más elegante y todo. Elegancia la de Francia. Ajá. ¿Y ahora esto? Ah, mira, esto sí se puede sacar. Juanco, para los que no saben, ¿qué es eso? Y esto era lo que estaba en la bomba del corte. Pero ese coso, ¿qué es? ¿Qué cosa? ¿Es el burro de arranque? No, esto es la bobina. No dije nada. El burro está por allá abajo. Eso va cortado. Vamos de vuelta. Esto es la bobina. Que va acá el distribuidor y esto va girando. Y esto va haciendo que prendan los cilindros. Así que bueno, ¿ya estaría? ¿Habríamos terminado? ¿No falta hacer nada? Ah, mira, podemos mostrar esto. ¿Cómo regular los zapitos? Y bueno, el otro día ¿cómo regular los zapis? Los zapis. Pero ahora voy a dejar el brillo. El vidrio. Creo que lo vayamos con la caja. Paco está con su cajita, ya está más feliz que... Que ahí lo regulé para que quede bien. ¿Es que lo querés regular más todavía? No, ya lo regulé, pero para mostrarlo. Ah, para que mostrar que ya lo regulaste. O para remontar, para mostrar cómo regularlo. Ah. Fíjense, mostrar acá. Ese cosito. Sí, jefe. Estos cositos de acá. Ah, sí, yo lo hice. Sí, yo lo hice en el 1, sí, me acuerdo. Como una esferita. Sí, sí. Mandaba una cosita ahí y empezaba. Algo finito y lo movés hasta que te tira bien donde querés que te tire. Claro, ya quedó. Es así de simple. Sí, fácil, barato. Sacá eso ahí porque te voy a olvidar de sacarlo. Ah, la tendecita. Y esto del GNC. Chao. Bueno, ¿sería todo entonces, Juanjo? ¿Eso por hoy? Sí, ya todo por hecho. A ver, no sé si te salió. Bueno, gente, gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Vamos.